Bueno, pues ya estamos otra vez aquí. Venga, vámonos. Vámonos. Vale. Pues nada, chicos. Noche de terror a saco. Hoy sí, Nico. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos todos? Estamos nueve. Pues sí, podemos decir que estamos casi todos. Falta uno. Bueno. Dice Diego: hola, brujo, volví, hostias. Venga, vamos, vamos, vamos. Fernando ganó el poderoso. Vale. Bueno, pues esto es lo que llevamos. Ahora vamos a ir a ver a Lucas. Entonces, vamos a soltar. Esta la voy a soltar. Esta la voy a soltar. Vamos a... Vale, no vamos a ir a ver a Lucas, me acabo de acordar. Vamos a ir a... Vamos a ir a por el brazo. Ah, vale, ya me acuerdo. Vamos a ir a por el brazo al cuarto de Josué Quintero. Saludos, brujos. Seguimos aquí hasta el final. Eres un crack. Igualmente, Josué, hermano. Pues mutuo el sentimiento. José Quintero, gracias por ese like. Vale, chicos. Llevamos. Vale, vamos a cargar todo. Vale, esto no llevamos nada. Vamos a echar el cuchillo, ¿vale? Porque... Vale, esto aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner la pistola aquí abajo. Y la escopeta, como lo tenía ahora mismo en Devil Within, a la derecha. Justo así. Y el cuchillo. Oh, gracias, Nico Moreno. Muchas gracias. Estimulantes. Esto me gustaría llevarlo. De pistola, llevamos esa, que carga dos. A ver. Ah, vale, porque tenemos aquí la otra pipa. Vale. Vale, voy a soltar la escopeta. Es que, claro, necesito la otra escopeta. Esto. El lanzagranada, no sé yo, tío. No sé yo, el lanzagranada. Dice, ansioso por el Resident Evil 2. Hombre, yo estoy que me muero de ganas por jugarlo. Dice, ¿qué pasó con Devil Within? Nada, lo hemos cambiado. Echamos 2 horas con Devil Within y ahora vamos a echar otro ratito con este. Hola otra vez. Hola, Javier, hermano. Básicamente es simplemente, hemos cambiado por, simplemente por eso, por jugar a los dos mayormente. Vale, yo digo que me voy así. Me voy así. Cambiamos. Vale, aquí tenemos las dos. Vale, chicos, monedas tenemos algunas. Aquí queda una y no tenemos ninguna. Perfecto. Hemos. Vale, vámonos. Juan Carlos, gracias. Me voy tal cual. Vale, vamos a ir a casa de de Margarita. Dice, juegas con como el Richard Beta Coder. No sé si sabes que. Sí, lo sé, lo sé. Se lo sigo, de hecho. Pues tenemos la misma edad. Supongo que. Para mí es un halago, que es lo que me acabas de decir. Porque Richard es vamos, es un grande. Yo lo sigo y entro en sus directos y los saludo. Hombre, no sois. En una ocasión tuve un problema y le eché un cable y me dio la gracia, pero vamos. Sí, supongo que soy insignificante, pero. Pero bueno, si viera este vídeo, que lo dudo, pues le mando un abrazo y bueno, es un grande, a mí me gusta mucho. Es de mi quinta, Richard, esta cosa, es de mi edad. Y por eso jugamos muy parecido, porque somos de la misma edad. Totalmente. A ver, vamos a bajar aquí, yo quiero bajar aquí. Dice Santiago, ¿no vamos a ir a ver al próximo Lucas? No, antes tenemos que ir, pero admin, muy sinceramente, te digo que has tenido... muy buen ojo. Te has dado cuenta de que somos de la misma quinta. Tenemos la misma manera de hacerlo. Cuando yo empecé, él estaba jugando a Resident 7. Y yo empecé y tenía la idea del Let's Play o del directo. Yo he sido siempre de más directo, ¿no? Vídeos como tal, he grabado algunos, pero no ha sido mi fuerte, ¿sabes? Me ha gustado siempre más el directo. Y Richard ha ganado con el directo un montón. Mi opinión, mirad, chavales. Fijaros, porque no tiene nada. En mi opinión, ¿dónde estoy ahora? En mi opinión, el tema del YouTube, el dejarlo, para mí,
Para mí ha hecho lo correcto. Ese es mi opinión. El interactuar con él, en mi opinión, es mejor que Paul Kuhn. Gracias, Paul. Dice, sí, el Richard juega muy bien, pero si juegan igual, así como la manera. Sí, es verdad, verdad, verdad. Él es un poco más culto que yo. Tiene más cultura. Digamos que se informa, tiene más tiempo, se dedica también a ello. Se dedica a ello y tiene mucho más tiempo que yo. Yo no puedo. Él tiene, informa siempre, el juego viene de la mano de tal, estamos a día tal. La verdad es que el chaval lo hace muy bien. Hostia puta, qué susto, tío. ¿Habéis escuchado lo del... Había escuchado, han tocado en el piano, tío. Mamma mía. Bueno, chavales. Vamos a entrar en la zona más cagante de todo el puto juego, ¿vale? Dice, dejar el YouTube, creo yo que fue un error. Yo lo conocí en YouTube. Depende. Yo no sé por qué se ha ido, ¿eh? A ver, eso también os lo digo. Que yo no. Estas son las. Vale, estas son. Ah, estas son las buenas. Yo te digo una cosa. Y esto lo vamos a mirar de del punto de vista. Él, yo sé que él no está en YouTube por la pasta. Pero. Jugué el Village. Visage. Dice Cristian. No. No jugué. Dice, la cantidad de gente que maneja YouTube no es la misma que. Ya, pero. A ver cómo te lo explico, Admir. Mira, Admir. Tú imagínate que tú trabajas. Yo qué sé. Un ejemplo. Arreglando. Mecánico, ¿vale? Por decirte un ejemplo, ¿vale? Y ahora llego yo y te alquilo el local, ¿vale? Entonces tú me quedamos en un trato y tú. Yo te digo que por 10 coches tú me tienes que pagar un X, ¿vale? Y cuando la cosa te va muy bien y ganas mucha pasta, de pronto empiezo a coger y a decirte que me tienes que pagar más yo qué sé, por nuevas normas. Imagínate que tú te arregles 10 coches y cuando antes ganabas 10 pesetos, $10, ahora ganas uno. Y no ganas uno porque no tengas, digamos, trabajo, sino porque yo llego y te cobro más. Y te engaño y te digo, no, es que te cobro más porque el lunes gastas más luz. Y empieza a ponerte excusas. Pues, ¿qué ha hecho el chico? Pues ha dicho, pues yo, mira, te voy a decir una cosa. El tema del Let's Play, esto os lo digo para el que no lo sepa, yo he estado haciendo el Let's Play. El tema del Let's Play es una verdadera mierda, ¿vale? Y os digo por qué. El tema del Let's Play es una mierda por el mero hecho de que se lleva muchísimo tiempo en grabación, luego tienes que editarlo. Y luego cuando lo editas lo tienes que subir. O sea que es todo esto, ahora mismo lo estamos haciendo nosotros aquí. Yo lo hago, yo si os fijáis, nunca habéis dado cuenta por qué pongo yo entro con un cargando directo. Luego paso a una pantalla de título. Luego paso a una introducción y luego entra el juego. Cuando acabo, hago una pequeña pantalla de final y luego sale una pantalla estática. Todo eso es una edición en marcha, ¿vale? Que eso lo hacen muy pocos streamers. Porque es una cosa mía, porque voy editando el vídeo, lo voy editando para que luego cuando lo suba a YouTube, porque yo lo resubo, ¿vale? Comandante, soldado López, ayer no lo vi en la puerta de camuflaje. Gracias, teniente. Eso está bien. Brujo, ¿qué haces con esos muertos vivientes en la mesa? Ja, 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 ja. Me imagino que tu esposa te creó esa imagen, toda una crack. Tiene mucha imaginación. Sí, totalmente. Michael Pérez. Bueno, vamos a continuar. Bueno, pues eso es lo que pasa. Que una cosa, él no está por la pasta en el YouTube. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo sé que la pasión de ese chaval por los videojuegos es exagerada. Lo que no es normal tampoco es que YouTube, ¿vale? Le desmonetice todo. O sea, que una persona eche de trabajo 12 horas de su vida para que llegue YouTube y se lleve 10, ¿vale? Eso no es correcto. Sí, bueno, tiene razón. YouTube se ha vuelto exactamente. Eso mismo creo que explicó él y lo tenía. Estaba muy quemado, tío. Estaba muy quemado. Al loro, chavales, con la. ¿Vale? Con la habitación, ¿vale? Al loro, ¿vale? Es una habitación de un chiquillo, de una chiquilla, de un niño, ¿vale? O niña.
al loro, ¿vale? Hostia, chaval. Admir Prada, nuevo hechicero. Bienvenido, Admir, a la comunidad. Bienvenido a la comunidad de hechiceros. Y es un placer tenerte aquí. Que tú me hayas dicho a mí hoy que te recuerdo a Richard Betacode, para mí es un puto halago. Es un honor. Hello. Te ganaste que te siguiera. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Admir, admir, hermano. Si algún día pasas por el directo de Richard y no nos vemos, o nos vemos, pues nada. Pues yo ya le dije en un momento que lo admiraba un montón y que le deseaba lo mejor del mundo. Hostia, chaval. Fijaros, chavales. Qué caguelo, tío. Mirad, mirad. No tiene luz. No, está todo cerrado. Dice, ¿cuánto cuesta esa estufa? 10.000 euros. Pues es una estafa. No, es una estufa. Hola, Marcelo. Dice, vas por buen camino, bro. Pues me alegro un montón que me lo digas y gracias por el de verdad. Muchas gracias, Ala. De verdad, en serio. Es que es un halago, es que tú me compares con el Richard, que tiene ciento y pico mil seguidores en Facebook y no sé cuánto en YouTube. Para mí, eso para mí es un halagazo. Vale, esto es una foto de un barco. Vale, yo entiendo pues que el barco, ¿ves? Se jode, ¿vale? Lo pinta de negro por los bichos que ya hace, ¿vale? O los bichos que hay aquí. Y vamos a entrar aquí, ¿vale? Uf, esto cuando yo lo jugué la primera puta vez me quería morir, ¿vale? O sea, ¡hostia! Yo sé lo que es, pero. Dice, yo vivo solo, podemos pasar parte de la ter del terror. Santiago. Gracias, Armin. ¿Qué pasa, Harold? ¿Cómo estás? A ver. Le está pasando algo extraño. Vale, está tocando la puerta del fondo, ¿vale? Es que no sé por dónde, estoy un poco perdido también. Ah, vale, ahí. ¿Cómo se dice? Ese niño tiene moco en japonés. Yokito Tomokito. Dices, esos motos no existen, bro. La Llorona sí, pero ellos no. La Llorona no veas tú, qué cabrón. Juan Carlos, no me lo cagues, tío. Gracias, Hilario. Mira que lo he jugado, ¿eh? Chavales, lo he jugado, ¿vale? Vete de aquí. Madre mía. Dice, eso sería niño come moco. Yo iba al frente de una, que, de una quebrada. Dice, ¿eso qué es una quebrada? No veas, chaval. Con Resident Evil 8 la cosa no va a ir así. Ya está muy, muy acojonado. Una casa de muñecas, ¿vale? Vale. Fijaros, ¿vale? Vale, la casa de muñeca. A ver. Esa es la casa de muñecas y esto. No. Aquí. Si lo que yo no me explico es cómo ha llegado. Brazo sería de, tío. Vale, ahora nos tienen que salir. Es como un río sucio, acá en Colombia le decimos así. Supongo que es esto. Somos 22, brujo. Arriba, en Twitch somos 3. Pues nada, me parece genial. Vale. Ah, las patitas. El nito aquí. El nito aquí. Lo ves tú el nito aquí. El nito aquí lo. Vale, aquí se van a levantar seguro. Vale, vámonos, vámonos. Vámonos. ¡Se me cago en su puta madre! ¡No, no, no, no! No veo, no veo, no veo, no veo. No veo, no veo.
tarda mucho en cargar, tío. Vamos, vamos, vamos. No sé por dónde voy, tío. Es por aquí. Vale, voy. Me encierro con él aquí, no. Joder. Venga, venga. Venga. Dos. A tomar por culo. Clip. Brujo, corre, brujo. No podía leer. Hacé clic. Hacé y compartirlo por el grupo de fan, por favor. Si esto lo hago yo para eso, coño. Esto. La idea de esto es hacerlo para que os partáis el culo. Y verás tú cuando saquen el 8 si os vais a reír. Os digo una cosa, tener el teléfono de verdad enchufado a la corriente y grabarlo todo, ¿eh? Y lo subí a clip. Dice, tarda mucho en eso. Sí, es que tarda un huevo, tío. La voy a cambiar. La otra es menos potente. Esta es muy potente, pero la otra... Vale, ahora sí tenemos el brazo SRD. A ver. Vale, me como una hierba. Vámonos. Vámonos a casa con Lucas. Ya tenemos el brazo, serie D. Vale, aquí está. Estos son los de Movistar. Carga mientras corre, corre mientras carga, pero carga. Sí, lo tengo. ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo. Cuando lo tengamos, nos podremos ir. En la caravana. No, pero vamos a sacar al final, güey. Vale. Vale. Nos vamos, chicos. Bien. La caravana. Por aquí. El llevo psico estimulante. No creo que. A ver. Dice, tarda la escopeta en cargar más que Red Dead. Sí, sí, la escopeta. Tenemos la escopeta mejorada, pero ese es el precio. Igual que pasa con la pistola. Esta pistola tarda más que la otra. Esta tarda mucho menos en cargar. Dice, me vine para la casa de mi mami. Dice Santiago. Esto acojona. Acojona un huevo. Acojona un huevo. Vale, vamos a continuar. A ver. ¿Dónde coño? Aquí. Me perdí, tío. Cuidado, porque... Vale, ahora vamos a entrar a la caravana. Es una pregunta. ¿Hay alguna puerta del cuervo en la casa? Vamos, antes de ir a ver a Luca. Aquí ahora mismo no hay nadie. ¿Ves? Esa escopeta es la que yo quiero conseguir. Pero necesitamos una escopeta de madera. Es que aquí arriba, está la de la serpiente. Sí, además, vámonos, nos vamos ahí. ¿Sabéis qué pasa? Que tenemos que irnos, porque ahora Lucas nos va a mandar a buscar una llave, ¿vale? Que es justamente la de la serpiente. Dice Diego, ¿por qué la gente no cruza el mar rojo? Espera que cambie a verde. Joder, gore. Ahí está la fiesta de Luca, vale. Venga, vamos a entrar. Vale, ahora va a sonar. Exactamente. Vale. ¿Dónde coño estás? Until Dawn, no, no lo jugué, Frank. Falta la cabeza y ya está. En ese momento. Esto nos ayudará, ¿no? Colega, ¿qué te iba a decir yo? Creo que Zoe necesitaba un relevo. Ella y Mia están conmigo. Se están haciendo compañía. ¡Deja que se vayan! ¿Para qué las quieres? No, oh, oh, oh. ¿A
asuntos de familia, Ethan. Y no te conciernen, ¿te enteras? Está colgado. Así que, si quieres la cabeza, ven a verme cuando quieras y te la daré. Pero solo si participas en una actividad que he preparado solo para ti. ¿Qué actividad? Te va a encantar. Y tranquilo, no te lo vas a perder. Lo primero que necesito, compañero, es que mires dentro de la nevera de esa caravana. ¡Jódete! ¡Oh! Venga ya, tío, no seas así. ¡Qué malo es! Un poco de diversión, ¿no? Ahora, mira en la nevera. Bueno, deciros que según Hollywood, el doblaje español es uno de los mejores del mundo. Y tengo que decir que el doblaje de este juego, hay otros que no. Por ejemplo, Control fue una verdadera mierda, pero porque no habían actores de doblaje. Y deciros que el doblaje del juego es una verdadera pasada. Mi opinión. Vale. Este es el policía, ¿vale? Aquí, X. El cerdo te espera en la sala de disecciones, mamón. Dice, ya llegué. Oh, José Eduardo, pues bienvenido. Y no jugué a Until Dawn, querido hermano. No, porque en esos tiempos estaba yo de trabajo. Estaba muy mal. No tenía tiempo absolutamente para nada. Y aparqué las consolas durante mucho tiempo. Vale, pues... A ver. Vamos a ver. La llave del escorpión no la voy a llevar. La llave del brazo lo voy a soltar aquí. No me hace falta ahora. Lo vamos a soltar ahí. Vale, vamos a llevar psicoestimulante. Vamos a echar el que hay. La llave del cuervo la voy a echar aquí. Me voy con 4 fluido. A ver. Vale, el fluido químico lo he hecho y lo voy a... Es que, tío, no quiero... No, lo voy a dejar. No quiero porque quiero coger... Porque eso lo quiero para la granada. Dice, esa cabeza parece de las películas de... La cosa de Zinc. La cabeza esa tiene muy mala... Está muy fea, tío. Tiene muy mala cara. Y el Lucas está colgado. Vamos a la sala de disecciones, que es lo que yo decía antes. Tenemos que volver a la casa otra vez. Fijaros que la puerta esta se ve y esta es nueva. ¿Ves? Esta puerta es que te parece que está hecha nueva. De hecho, va a escuchar el reloj de... Joder, macho. Madre mía, las patatas. Uf, es que es acojonante, tío. Tenemos que ir a la sala de disecciones. Lo que es decir, que hay que ir aquí y aquí ahora. Vale, quiero visitar. Vale, este parece zona segura. Quiero visitar este sitio. Que quiero ver si lo cogimos todo. Es lo único que quiero ver. Dice Iván, brujo, deja decirte que antes de que sigas con el juego, las cosas de mal gusto. Que por andar de presidente acá, continuar trabajando, aunque me miren con cara de ¿qué haces? Pero sin problema, continuamos dándole el apoyo. Por eso voy a comer y realmente lo que te vine a decir se me olvidó. espérate. Las cosas
ni las cosas, más el gusto que por andar de presente acá y continuar trabajando, aunque me miren con cara de qué hace, pero sin problema continuaremos dándole el apoyo a... Dando apoyo, por eso voy a comer y realmente lo que te viene a decir se me olvidó. Bueno, pues ya está, por ahora cuando te acuerdes me lo dice Iván. Vale, chicos, vamos a mirar aquí dentro a ver si nos dejamos algo, simplemente porque tengo esa puta manía de que no me acuerdo. Cuando tú te... Ah, mirad, veis. Combustible sólido, veis como la película, veis cómo no puede ser. Pues tú cuando te acuerdes me lo dicen y se ríe. Tú cuando te acuerdes me lo dice Iván. A ver si por aquí hay algo más. Fijaros al loro. Moneda antigua, veis, tío, veis. Aquí se levanta alguno. Espérate, vamos a salir fuera. Vamos a meter la moneda que tenemos ahí un... Tenemos una... Un potenciador de algo. No sé lo que es, pero ya que estamos aquí, las dos hacemos. E Iván se ríe. Qué mandones. ¿Cómo me troleáis? Dice, te vengo a decir tal cosa, pero lo que te vine a decir se me olvidó. Aquí, perfecto. Y... Vale. ¿Y esto qué es? Estabilizador. Pues... Métetelo. Maravilloso. Vale, me recuerda mucho a Days Gone esta cancioncilla. Lanzallamas. Aquí. Perfecto. La velocidad de recarga. O sea. Marcelo, hombre, Marcelo. Gracias, tío. Vale, continuamos, chicos. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a buscar a... Vamos a la sala de disecciones a por la llave de la serpiente. Aquí está. Vale. Y aquí mucho cuidado, ¿vale? Porque no sé yo. Dice, últimos científicos se han descubierto que exactamente mañana, en este tiempo, será la misma hora que hoy. Gracias por su atención. Dice, ¿quién se va a levantar si has hecho una masacre en esa casa? No se salvó ni mi abuela. Por si acaso. No me fío ni de mi puta sombra, ¿vale? Querido amigo Fernando. La sala de disecciones estaba aquí. Uf, qué madre mía, tío. Dice, bueno, depende de... Pues mañana no es la misma hora, ya que acá... Es verdad, son, si son científicos de diferentes países, dirían que todo dependiendo del pro de vista. Vale, ya no hay café. Yo no lo sé, Fernando, pero no me fío ni de mi sombra. Aquí antes había luz y ahora no hay. ¿Veis que se han fundido los plomillos? Me cago en la leche. Señora, ¿usted qué hace aquí, señora? Abuela, ¿qué hace usted aquí, abuela? Abuela, vaya tela con la abuela. Vale, chicos. Aquí está la sala de disección. No quiero pensar con el Resident Evil 8, bueno, los patatuses que... ¡Hostia! ¡No, ve! ¡No se ha muerto! ¡Que te mueras, coño! ¿Qué? ¿Pero qué dices? Puto bichajo. Wilmer López, muchas gracias. Dice, ¿sabes por qué el 59 está de pie? Porque luego... Dice, bruja, la tóxica no aparece más. No te lo voy a decir. No te lo pienso decir.
Quédate hasta el final, querido Juan Carlos. Vale, aquí está. La parienta tóxica. Esto tiene que oler aquí, tíos. De verdad, tiene que oler aquí. Fijaros, Fijaros. Ya tiene rigor. Ya tiene rigor mortis. Sus negociaciones están rígidas. Fijaros, A ver. Dice, prueba que eres hombre y mete la mano en la garganta del cerdo. Escuchad qué asquerosidad, ¿vale? Lo siento, amigo. La llave de la serpiente. Alucinad, chavales. Esa cosita de ahí te ayudará a encontrar las dos tarjetas llave que te permitirán entrar en esta fiesta. Tienes que ganártelo, Ethan. Joder. ¡Hostia! Se levanta. Pues ya no te vas a levantar más. Carga. Bueno, voy a. Uf. Madre mía. Aquí llegamos otra vez. Gracias, Charlie, hermano. Dice, para la parrilla, ese costillar. Adrián Ulises, gracias por ese like, maestro hechicero. Somos cuatro en Twitch. Y yo que me alegro. Como diría. El cerrajero que ha hecho esto es un crack, Vale. Ah, ya está. Creo que... ¿Cómo? No me acuerdo de esto. Sí, sí. Ah, ya. Vale, estamos en la puerta. Fijaros. Vale, estamos en la puerta donde cogimos la moneda antigua y cogimos. Vale. Aquí está todo cogido. Carga. Ya, chavales, esto acojona una verdadera... Tío, como me salga un mamón de eso por ahí, me va a dar algo. Oh, qué suena. Oh, vamos, vamos. Mierda. Está bien. Escudo de cojones, que te mueras, coño. Aquí no hay nada. Me he desorientado porque no me acordaba dónde estaba, tío. Que creo que es la idea, ¿eh? Vale, vámonos. Zumba. Uf. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mauricio Murga, gracias, hermano. Uf. Venga, vamos. Aquí. Venga, sí, voy a guardar. No me fío. A ver, ¿qué tenemos? La llave del cuervo, la guardo. La llave de la serpiente, no. Martín Maidana, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido Martín? ¿Suplemento? No, esto... vale, lo vamos a usar ahora. Vale, cinta de vídeo. Está aquí, vale. Dice Adrián, dice, buenas noches a todos. Buenas noches, Adrián, hermano. Buenas noches, bienvenido. Al Nick. Hola, Alejandro Bogado. Hola, brujo, recién llego. Querido, brujo, querido. La frase de Alejandro Bogado. Gracias, Alejandro, hermano, un abrazo. Vale, manivela, fotomestre. El brazo sería de... Y el esto. Ah, venga, mira, al loro, Lo vamos a hacer, combustible sólido. Vale, esto lo voy a combinar con esto. Y ahora esto lo vamos a cargar. Y esta base la vamos a dejar ahí para momentos difíciles. Cargamos todas las armas.
Perfecto. Perfecto. La escopeta le hemos dado un uso demasiado. Vale. Vale, vamos a guardar. Dice Martín Madera: hola, brujo. Meta, juego de SLS y me dio más miedo. Y a mí también. Y lo he jugado. Mira, fijaros. Mirad, Mira, al loro, Tengo partidas desde el 2017. Mira, fijaros, Lo jugué el 21, que lo terminé ese día, de febrero de 2017. Terminé el juego del año de hace 4 años. Lo volví a rejugar el 19 del 2 del 2018. Parece que me puse de acuerdo, ¿vale? Del año siguiente. Y luego lo jugué en abril, ¿vale? Lo jugué otra vez, ¿vale? De 2020, ¿veis? Eso es. Y ya, pues aquí, ya estamos aquí. Así que crea el suelo. Sí. Dice, estaba jugando con los Duty, dice Jacqueline. Me parece genial. ¿Cambiaste de juego? Sí, cambié a Resident Evil 7. Básicamente, se me ocurrió la idea, si quería la gente, decidieron que sí. Y ya está. Y oye, pues, tenemos hoy doble directo y ya está. Vale. Vale, vámonos a ver a... Cuidadito aquí, porque no sé si me salía alguno, O aquí. Mira, ¿lo veis? Ahí está. Bueno, voy a pasar de él, ¿vale? Porque no creo que tenga que entrar todavía a la casa. Vale, perfecto. Acabamos con él. Y ahí dentro está el otro. Y no me fío ni medio pelo, ¿vale? Ay, no. Sí hay que ir a la casa. Sí hay que ir, tío. Hay que ir. Tenemos que ir a abrir la llave de la serpiente, hermanos. Hostia puta, chaval. Toma por culo. Ven para acá, campeón. Acá, campeón. Gracias, Germán. Hostia, tío. Pero ¿cómo son tan duros? Dejado listos, tío. Apareció de golpe, ya te digo, Nico. Dice, ya fuimos donde la campa de Lucas. Ahora vamos. Vamos precisamente en busca de... Me he cargado... Me he quemado todas las balas, tío. Ciérrate. Vale. Oh, sí. Vale, cargamos. Brujazo, ¿qué pasa, hermano Germán? Vale, chicos, a ver. Dice Abril: fui con mamá al hospital de la ciudad y me hicieron una foto en la cabeza con una máquina rara. Después mamá me trajo un puzzle de 259 piezas de la juguetería. El idiota de Oliver dice, sigue metiéndose conmigo, estás como una cabra, me dice. Dice, he engañado a Oliver, le dije que viniera a mi casa, a mi fiesta de cumpleaños. Después lo encerré en el ático desde fuera con el mando de distancia. No hacía más que gritar, déjame salir, Lucas. Lucas ya venía. Ajá. He cambiado configuración del mando de distancia para que la idiota de Zoe no pueda subir al ático. Lo he fusionado con uno de mis trofeos del concurso de inventores. Ahora nunca la encontrará. Vale, bueno, ya yo ya sé dónde está el ático, ¿vale? O sea, sé dónde está lo que él dice. De todas formas, bueno,
Esto lo vamos a coger, perfecto. Que además nos vendría. Me lo voy a colocar porque estoy jodido. Eso es. Vale, yo sé que está aquí, ¿vale? Entonces ya está. Pues como sé que está aquí, ahí lo tenemos. Pulsamos. Perfecto. Vamos a coger la hierba verde y aquí, ¿qué tenemos? Nada. Vale, aquí. Esto es una... A ver. Oliver ha dejado de gritar, pero a veces escucho golpes arriba. Huele fatal. Una especie de zumo extraño está botando del techo. En fin, como tenía tiempo, he cambiado el mando de trofeos a otra vez. Ahora brillará incluso de noche. Gracias, Nico, por la compartida. Dice, una pasada. Amaneceremos acá, como siempre. Bueno, hoy son las 4 y 11 minutos. Tenemos, vamos a hacer una horita y media. Llevamos 44, unos 45 minutos más. Hasta las 5 por ahí. Y a las 5 ya me acuesto. Y mañana no podré hacer directo entonces, seguro, porque tengo que trabajar. Vale, Lucas ya venía enseñándonos qué es lo que es. Lucas ya desde chico lo llevaba por dentro. Vale, aquí no hay nadie, así que podemos tranquilamente. Cinta de vídeo. Esto es importante, esta cinta, la vamos a ver ahora. Gracias, Nico, hermano. Y aquí tenemos otro puzzle, ¿vale? Aquí tenemos otro puzzle. Exactamente. Es que... Vale. A ver, este es el más difícil aquí. Yo creo que este es el más complicado que hay. De todos los que hay, el más complicado. Vale, la tarjeta llave. Tenemos la verde. Vale. Nos hacen falta dos, creo. Fijaros, que es una placa, que Lucas no está loco perdido, ¿eh? Lucas es un ser muy listo y muy inteligente. Vale, bajamos. Vale. Tengo muy poca bala para lo que estamos a punto de... Voy a ver si hay alguna otra puerta, que no creo que la haya. Y... podemos ver la cinta de vídeo aquí, si queréis. A fin de cuentas, dice, se te estima mogollón, chaval. Dice, gracias, Germán, hermano. Muchísimas gracias. Bueno, yo estoy aquí cada vez que puedo, Germán, de verdad. Streameo siempre y tarde, siempre. Te lo agradezco esas palabras, tío, de verdad. Se os quiere un montón. Me decís cosas que... Uf, son cosas muy grandes. Y esas cosas me las voy a llevar yo para el otro lado. Y es lo que se lleva uno en la vida. La verdad, gracias, Cristian, Tito, hermano. Gracias. Me llevo en la vida, pues eso, por el cariño que me estáis dando, que no es poco, es muchísimo. Y yo lo agradezco. José Antonio Tocayo, gracias por ese super like. Yo también os echo de menos. Como no streamé, me acuerdo de ustedes. Vale, venga, vamos a verla. Esta cinta de vídeo, esto. Esta cinta es muy importante, ¿vale? La cinta es turbia. Sí, Daniel, sí. Muy turbia. Dice, eres la polla. Un beso y un abrazo, querido hermano. Daniel Cantero, nuevo hechicero. Bienvenido a la comunidad. Bienvenido, Dani. No puedes fingirla. Puño. Se me tienen que perdonar, pero me llevo a Maxi a la cama. Un abrazo, brujo. De nada. No, hombre, se los quiere. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Que descanses, tío. Un abrazo para Maxi también. Daniel, gracias por el super like. Muchas gracias. Ya verás. Vale. Quiero preguntaros algo. Yo sé la solución de este puzzle, ¿vale? Mi pregunta es la siguiente. Y la voy a hacer por encuesta. Cuídate, hermano. Un abrazo. La voy a hacer por encuesta, ¿vale? La pregunta es la siguiente. Pregunta. ¿Hacemos la solución? ¿Y yo mal o bien? Y es que os comento, este puzzle, ahí lleváis, este puzzle, si lo hacemos bien, no sé qué va a pasar, pero si lo hacemos mal,
Digamos que este puzzle, el juego, cuando yo lo jugué la primera vez, ¿vale? Teóricamente, esta solución nos hace una especie de tutorial, ¿vale? Para que aprendamos a hacerlo con Ethan, evidentemente, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que hacer lo siguiente, os lo explico, ¿vale? Os lo explico, ¿vale? Tenemos que coger y prender al loro con esto, ¿eh? A ver si soy capaz de salir, a ver. Vale, mira. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí es poner la vela en esa tarta, ¿vale? Yo ya he votado. De chavales, dejen su like y compartan que el Tito Brujazo es la mera polla. Un crack. Gracias, Germán, hermano. Muchas gracias. Vale, quieren que la hagan bien. Vale. Vale, va ganando el bien, ¿eh? Va ganando el bien, ¿eh? Venga, es que, ¿sabéis qué pasa? Que yo sé perfectamente la clave que hay aquí. No puedo abrir porque hay que quemarla. Es que lo sé, tío. Vale, va ganando el bien. Entonces, claro, yo necesito saberlo porque... Vale, eso es gas. Si yo paso por aquí, fijaros lo que pasa. Me apaga, ¿veis? Me apaga esto. Entonces. Vale. Este juego se titula Me gustaría realmente salir con vida de este sitio Vale. sin sufrir una muerte horripilante. Vale, Lo sé, perfecto. es provisional. Coge una vela, enciéndela y ponla en la tarta. Y no Vale. olvides sonreír. Esta fiesta es para ti. Alex Vargas, gracias, hermano. Vale, ¡Que pues te la solución. jodan! Dice, yo me sé ese puzzle. Yo también, Daniel. Yo también. De todas formas, vamos a hacerlo juntos. Dani, si ve que me equivoco, me regaña. La encuesta ha dado la de bien, ¿vale? Así que lo vamos a hacer bien. Vale, vamos a encender la vela. Encendemos la vela. A ver, la idea es que con este puzzle la cagues para que después con Ethan la aciertes. Pero nosotros ya lo sabemos. ¿Vale? Aquí. Vela. Utilizamos la vela. Abrimos la puerta. Y ponemos aquí la contraseña que yo ya me la sé. No, no, no. Que me dejes. No me deja, tío. Es loser. ¿Vale? Es loser. Ya está. Pero no quiere. No me deja. Entonces, pues... Esto de aquí. X. No tengo el globo. Y... Vale, a ver si aquí me deja de coger el globo, estar aquí. Aquí, ahí está. Aquí, metemos la ¡Qué mano. puto asco! Esto es horrible. Vale, eso es correcto. Vale, con esto de aquí es un telescopio sucio. Con esto de aquí vamos a... Aquí, seleccionemos telescopio. ¿Vale? Y ahora, con el telescopio seleccionado, no sé por qué no lo marca, me lo pongo. Y ahora paso por aquí y el agua me lo limpia. Vale. Y aquí tenemos la clave que sería... Esto es un ahorcado. Esto es un pájaro y un feto, ¿vale? Ahorcado, pájaro y feto. Aquí. Ahorcado, pájaro y feto. A ver. A ver. Esto. No sé si era este, a ver. Pájaro, ¿puede ser así? Aquí. No, este es el que falla. Este, ahorcado. Aquí que tenemos. Esto de aquí, muñeco de paja. Importante, es el dedo. Y aquí es donde está el problema, tío. Claro. Ya me espiraron. Claro. Dice Brujo, tío, ¿por qué no se puede colaborar contigo? ¿Cómo? ¿Colaborar? ¿Por cómo colaborar, hermano? Gracias por ese notify, León. Escúchame, ¿por qué colaborar? ¿A qué te refieres? Ah, colaboradores. Vale.
Escúchame, Germán. León, León Pozos, gracias por unirte a la comunidad. Muchas gracias. Sí, en la página. Colaboradores, dices tú, ¿no? Para tener colaboradores necesito tener un 100 viewers en 24 horas. Es decir, en uno más directo, en 24 horas tengo que tener 100 viewers y ya se me pone la insignia de colaborador. Tengo pensado mis vacaciones hacer un directo de 12 horas y espero que a ver si ahí lo podemos conseguir. ¿Vale? Para que podáis colaborar, el que se quiera apuntar. Señor Cristian Rodríguez, muchísimas gracias por ese like. Bueno, os explico una cosa. Para conseguir la contraseña del candado de la puerta, necesito que el payaso me la diga. Al coger esta llave, sentenciamos la muerte de este tío, ¿vale? Y esto con el otro, hemos dicho hacer la solución bien, pero yo no me acordaba de que no hay manera aquí, no hay manera aquí de poder salir con vida, ¿vale? Ya os lo digo, eso es así. Eso ya os lo digo. Vale. Este muñeco... Usar. Alejandro, gracias. ¿Por qué no me dejas de usarlo? Muñeco de paja. ¿No me deja de usarlo? ¿Por qué no me dejas de usarlo? Vale, no me deja porque necesitaré el... Vale. Necesito un globo. Vale. No creo que pueda abrir la puerta. El globo está dentro de aquí. No, nada. Dice, va chavales, dejen de ser gilipollas y apoyar con todo el brujazo para que... Déjense. Y para ese globo tiene que tener más de 1000 seguidores a 250 viewers. 10.000. Anda, no lo sé. 10.000 no puede ser. No puede ser, Iván, porque Tidus tenía menos que yo. Ya no, ya tiene más. Tidus es un peruano que empezó. Dice que, bueno, el chico me dijo que yo era su sensei, que se inspiraba en mí y tal. Y por lo visto, el chico cuando empezó a los 1400 seguidores ya tenía la insignia de colaborador. Pero ese chaval streamea, gracias Kevin, ese muchacho streamea unas 8 horas al día, ¿vale? Entonces el muchacho, pues... Vale, no voy a poner esto. Necesito quemar el muñeco de paja. Y no sé por qué, no puedo quemarlo. Aquí, ahora, vale. Entonces cuando yo, a mí me dijeron que era con, no sé si eran 100 viewers los que necesitaba yo para... ¿Le ponemos el dedo? No encaja. ¿Cómo que no encaja el dedo? Ahí. Perfecto. Y aquí le vamos a poner esto. Y ahora... Perfecto, nos falta algo. Vale, tenemos luz otra vez. Vale, ahí tenemos la manivela. Nos falta un globo. Nos falta el globo. Falta el globo. Por aquí sí paso. Y aquí no tengo el globo. Un momento, sí que lo tengo. No, tengo la vela. Dice, mal, el globo no está. Ahí está dentro de la sala de los globos. Ah, vale. No me acordaba, gracias, Daniel. No me acordaba, tío. Ah, aquí dice... Ahí, exactamente. Exactamente. Esto es lo que necesitamos. No me acordaba de eso. No me acordaba de ese detalle. Bueno, vamos a morir, que ya lo sepan ustedes. ¿Vale? Ahora sí. Vale. Y dentro del globo tenemos la pluma.
Es increíble que un crack como tú no se puede colaborar. Es siempre... Ya lo sé, Germán, pero es porque no he tenido. No tengo. A ver, no me. Tidus tiene, por ejemplo, digo Tidus. Tidus tiene mucho tiempo. El chico puede streamear. De hecho, streamea mucho tiempo. Eso es, mucho tiempo. Yo no streameo. Yo hay veces que me pego 4 días sin hacer stream. Vale, aquí me va a apuntar la. Vale, mira tu brazo, loser. Vale, esa es la movida, ¿vale? Vale, ahora vamos a coger. Te estamos sentenciados porque. Luego ya no, luego ya sí nos deja abrir esto. Ahora el juego no me deja. ¿Dónde está la O, tío? ¿Eh? Ah, vale, porque es la S. Vale, no es la O, es la S. Ah. Gracias, Rafael Mejías. Loser. Abierto. Dice, hola, que de ostras madre, ¿qué es lo que hay? ¿Qué pasa, Rafa? Buenas noches, Andrés, buenas noches, hermano. Dice, vale, el globo está. Vale, de acuerdo. Pues, Germán, yo te agradezco, pero. Asen Rubens, gracias por el like. Lo conseguiremos. Tú tranquilo, tranquilo que lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir y podéis colaborar el que quiera, se puede hacer colaborador y lo vamos a lograr. Andrés, gracias por ese like, hermano. Vale, vamos allá. Vale, chicos, vamos a terminar de hacer la solución, ¿vale? Ahora vamos a coger la manivela y la vamos a poner aquí. Eso es. Perfecto. Dice, bueno, brujazo, aunque no se pueda, sabes que se te quiere. Yo quisiera que te ayudase de otra manera, pero hay que... No, pero me ayudas, tío. Sí. Gracias, Andrés, por esa compartida. Con las compartidas y con el hecho de estar aquí, ya me ayudáis un huevo. Vamos, yo no puedo estar más agradecido, vamos, estoy súper agradecido. Lo que pasa es que esto va a ser un proceso lento, es decir, si crecemos, que yo ya me siento, en serio os lo digo, me siento súper... Me siento súper realizado ya, a día de hoy, la verdad, con 1400 y pico seguidores, no puedo estar más feliz. Pero si crecemos más, pues es todo por vuestro apoyo, eso está clarísimo. Vale, yo subo contenido y tal, pero hombre, si la gente, por muy buen... Yo siempre subí buen contenido, pero siempre streameaba solo. Hasta que llegó de las Fofas parte 2, que fue el que me puso a mí... El que me hizo subir. O sea, en esa encuesta... ¿De qué es? Ahora te lo explico, Rafa. Ahora os digo que hemos hecho mal. Vale, nosotros no podemos, nos quemamos y no podemos. Vale, el tío, vale, se quemó y muere. Se quemó. Dice, si haces bien o mal. Vale, yo os lo voy a explicar ahora, ¿vale? Dame un segundo. El acertijo. ¡Feliz cumpleaños! Ahora lo explico. He puesto la encuesta porque ese acertijo yo me lo sé. Pensé que podíamos hacerlo bien, es decir, poder salir de ahí sin quemarnos, pero el juego. Querido Jansen Rubens, bienvenido a la comunidad, hermano. Bienvenido a la comunidad de hechiceros.
Querido Jansen, hermano. Bueno, que no me dejó el juego de hacerlo bien. Porque el juego me bloquea. Yo sabía la contraseña, pero el juego me ha dicho que no puedo abrir. Que tengo. Es decir, me hace que vaya al payaso. Cuando lleguemos con Nathan, nosotros no vamos a ir al payaso. ¿Comprende? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que yo le he quitado al barril de gasolina o de lo que fuera. El barril tenía un líquido que era explosivo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para que el payaso me escriba la contraseña, yo tengo que quitarle la llave al baúl y ponérsela al payaso. Pero de vuelta con Ethan, esa llave no la vamos a quitar. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a hacer la solución bien. Esa cinta de vídeo que acabamos de hacer, que ha matado a una persona, es un tutorial para que tú sepas lo que tienes que hacer con Ethan, pero tú no lo sabes. Es decir, cuando juegas de primera, tú eso no lo sabes hasta que llega el momento. Dice, es que el vídeo es para que no hagas el acertijo mal si no vayas correcto. Exactamente, así es. Eso está así, el vídeo no me deja leer. Vale, pues dicho esto, vamos a... ¿Dónde estará la...? ¿Dónde estaba? Gracias, Rafa. Dice, no te entendí ni madre, no sé inglés. Gracias, Rafa, por las compartidas. No pasa nada, ahora lo vas a entender. Tenemos que ir a ver a Luke. Y esto, fijaros, ¿no recuerda al sombrero de Red Dead Redemption? No. Vale. Bueno, aquí, a ver, ¿qué tenemos? Claro, esto nada. Aquí no hay nada. Y aquí no hay nada. Vale, perfecto. Pues vámonos. Venga, lo largamos. Aquí no. Salimos por aquí. Lo que no sé. ¿Dónde estaba? Vale. Vamos a por la llave. Vamos a ir a por la llave azul, que está ahí. Está ahí. Vamos a hacer una cosa. Abajo no hay nadie, ¿no? Ya no están estos dos. Vale. Dice, no te tendréis. Claro, es que me va a entender, Rafa. No me puede entender porque no. Aparte, te has perdido todo el juego. No sabes de qué va el tema. Vale. Aquí no están esta gente, ¿no? Se escuchan ahí rollos, pero no. Soltamos la tarjeta azul. Perfecto. Nos largamos a por la otra. Dice Rafael, el vídeo que tú lo haces normal sin saber nada te muere entonces. A saber qué pasa. Ethan. Él pude pasarse las trampas y poner la vela sin explotar. Ese juego se parece más al juego ese donde vas con una cámara de vídeo. Sí, sé cuál es. Sí, sé cuál es el Outlast, pero no tiene nada que ver. Aquí llevamos armas. Cristian Rodríguez, maestro hechicero. Bienvenido, Cristian Rodríguez, a la comunidad. Bienvenido, de verdad. Me alegra mucho tenerte aquí. Gracias por ese follow. Vamos para arriba. Vamos creciendo. Vale, vamos a entrar en la prueba de... Vale. Vale, la última llave. Y aquí no está la abuela. Sí, que arriba está la abuela. Señora, por favor. ¿Me deja, por favor? Señora. Sí. Señora. Por favor, déjeme coger la munición de escopeta. Gracias, señora. Muchas gracias. Aquí no tenemos nada. Y aquí... Dice Daniel, a la derecha hay un puzzle de sombras al lado de la puerta de la fiesta. ¿Puzzle de sombras? ¿Puzzle de sombras? ¿Sí? Hostia, no lo sabía. Pues vamos para abajo ahora mismo. Antes de entrar lo de Lucas. ¡Olé! Vale. Perfecto. Vale, aquí que tenemos. A ver. Vale, aquí estaba el lanzagranadas. Si yo ya lo tengo, tío. ¿Tienes el hacha de madera? Dice, no. No la tengo, el hacha de madera.
No lo he cogido todavía. Estoy buscando la escopeta de madera, que tiene que estar aquí, ¿no? La foto. ¿Cuánto he visto yo? Ah, vale. Y no estaba aquí. Yo pensaba que estaba aquí la escopeta. Ah, sí. Qué bien, tío. Vale, vamos a bajar. No voy a hacer... A ver. Sí, te dice que es la misma hora de todos los... Pero no. Vamos a ir a lo del puzzle. ¿Qué dice este hombre a la derecha? Puzzle de sombra. A ver. Una hora ya, tío. ¿Cómo paso? A la derecha de la caravana. A ver. ¿Dónde? Es que el puzzle del que dice este Daniel se necesita el hacha de madera. No lo sé, tío. No lo tengo hecho ese puzzle, ¿no? Ah, pues no lo tengo, la hacha de madera. No la tengo. No la tengo, Andrés. No tengo la hacha de madera. Para eso servía, ¿no? ¿Y dónde está ese puzzle? Que es que no lo... No veo, tío. Vale, vamos. Bueno, pues venga. Está a la izquierda de la puerta de Lucas. Pero no se activa hasta que no vayas con tu hacha el hacha. ¿Y dónde está el hacha? ¿Quién se acuerda? Y vamos a por ella. ¿Quién se acuerda? El hacha y la escopeta. ¿Quién se acuerda? El hacha y dice... El hacha igual, pero... ¿Quién se acuerda dónde está el hacha? ¿Os acordáis alguno? ¿Qué hacha? El de madera, la de madera. En la sala de los niños. ¿Por qué no lo ha jugado Rafa? El hacha de la escopeta está arriba. De la llave de la serpiente. Ah, a ver. Arriba, aquí. Lo que pasa, Rafa, es que tú no lo conoces, pero este Resident, te garantizo yo, que da más cague que los Resident que tú has visto. Aquí. Esto. Aquí. El hacha de madera y no lo he visto. Para matar a Lucas, dice. Aquí sale Nosferatu. Abre el debug. Está abierto. Está arriba, vale. Es que no me acordaba, tío. Y yo sé que. Yo recuerdo ese hacha porque la he cogido. Y la guardé. Aquí. Está aquí. Pero claro, está aquí, hay que buscarla. O sea, hay que buscarla y no. A ver. Mira, ah, bien, qué bien. Oh, sí, guay, tío. Vale, gracias, tío, gracias. Está atrás del armario en el desván. Gracias. Renovación del contrato, click Jack Baker, cliente. Contratante, debería de obras del día 30. Detalle: instalación de puerta activada por sombra en el salón principal. Y hay empresas que hacen eso, tío. Maravilloso. Maravilloso. Ole, mi querido chat. Ole, que están aquí guardándome y siendo mi luz que me guía. Ole, mi querido chat. Ole. Ole.
Sí, la he cogido. La he cogido. Va, la he cogido la mochila. ¿Dónde estaba buscando? Aquí arriba, en el Daniel Cantero, en el desván. Se ve que da miedo y eso, pero el Resident es de zombie, puñetazo, volar cabeza, partir cráneo. Aquí se hacen todo eso, menos puñetazo. Ese juego, uff, mi favorito es el Riva. A mí me gustan todos, vaya. Pero que esto, el aire fresco que le han dado a esta saga, a mí me parece súper acertado. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Dónde estaba la mochila? Yo la he cogido, ¿eh? Yo he cogido una mochila, ¿eh? De hecho, tengo más espacio, ¿ves? Vamos a poner la escopeta. Escopeta de madera. No me digas. Y la otra. ¿Y dónde está la otra? Aquí. Debería dejar la de 5 tiros para que no te ocupe mucho espacio. Esta, ¿no? La M3. Vale, vale. Pues te voy a hacer caso. Para el puzzle necesitas el hacha. Vale. La tengo, la tengo, la tengo. Vale. Vamos a soltar la escopeta. La de dos tiros, sí, es verdad. Pero no veas tú, tío. No veas tú, tío, lo que me cuesta matar gente con la de dos tiros, la verdad. Vamos a hacer el puzzle, chavales. A ver. ¿A dónde está? Tío, veo que tienes cocida la mano. Sí, la tengo, la tengo. Apúntele bien. Por Dios. El arbusto de la izquierda donde hay un mega arbusto. Ahí, la izquierda. Ah, vale, voy a guardar. Mira, guardo y si me sale mal, cargo la partida. Ya está, guardo y si me sale mal, cargo la partida. Ya está. Cerca de la casa. Entre los dos arbustos del lado del balcón de madera. Vale. Vale. A ver. A ver. Aquí. A ver. A la izquierda. Cerca de la casa. Ahí. Ahí donde, ahí en donde está, como el poste del teléfono, hay un arbusto que donde puedes cruzar. Aquí. Ah, mírate. Ah, mírate, mírate. Qué bueno. Vale. ¿Y esto cómo? Uno, tres, cinco, siete.
No puede ser así. Está más perdido que la mamá del chavo, dice Rafa. Ah. Es más perdido que la mamá del chavo, dice. Perfecto. Va. ¡Olé! ¡Olé, que me lo voy a enchufar ahora mismo! Estabilizador. Latigazo. Toma. Maravilloso. Pues nada. Tu velocidad de recarga aumentó. ¡Olé! El hacha de madera, tío. Impresionante. Vale. Echamos el cuchillo por si acaso. La ganzúa la llevamos. El cuchillo no lo voy a echar. Esto no me hace falta. Qué buen puzzle, dice José. Sí, sí, totalmente, genial. Le tienes que dar forma mágica, vale. Dice, comenzó este internet a sacarme. Mal asunto, Juan Carlos. Vente para acá, enseguida, por favor. Bien. Ah, mirad, munición. Oh, del Magnum. Vale, pero la suelto aquí. Esta era la... Exactamente, esta era la foto. Ahí está. Y la munición del Magnum la voy a... Magnum, munición de... ¿Y para qué quiero yo la munición del Magnum? ¿Me explico? O sea... Es... Munición de... gran calibre. Para la... Dice, deja la cinta o no... Sí, 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 sí. La cinta sí. No me di cuenta. Y la foto también, porque sé dónde está, o sea que no... Vale, ya está. Vale, pues nada, nos vamos. Vamos a enfrentarnos a una cosita que nos va a salir ahora. Vamos con muy poca munición, ¿vale? Fijaros que aquí hay otra hierba para la saca. Perfecto. Y nosotros nos vamos. Esto está ya mirado. Ahí. Vámonos. Vamos arriba y nos vamos a... A ver, Oh, sí. Qué bueno. Pero necesitamos pólvora para hacer balas. Nos va a venir bien. Vale. Dice... La pistola también dejará. Solo llévate la Albert. Oh, ya la tengo aquí, tío. Ya la tengo aquí, ya no voy a volver. Coño, dispara tan siquiera al aire que no he escuchado un bendito tiro. Pues he pegado unos pocos, Rafa. He pegado pero unos pocos, vale. De hecho, me he gastado toda la puta munición. Oh, sí, tío. Oh, qué bueno, tío. Había otro baúl abajo. Dice, ya tiene el lanzapepas. Sí, sí lo tengo, sí lo tengo, sí lo tengo. Está aquí. Está aquí. Vale, 10:15. Pon la hora que los mismos relojes de la casa. Pero ¿por qué no me deja de...? Tío. Ah, vale. 10:15. ¿Qué es un lanzapepa? El lanzagranada. Perfecto, pues nada, chicos. Aquí hemos dicho. Aquí estaba la mochila que cogimos, ¿vale? No hay nada más. Voy a tomar una pastillita, me duele la garganta. Me duele la gargantita. Vale, aquí no hay nada, nos podemos ir. Señora, vaya usted con Dios. Que nos vamos. Y en el momento que bajemos no podemos volver, ¿vale? La hora, las 10:15. Gracias, Daniel. Me acordaba. Me acordaba, pero agradezco vuestra ayuda siempre. Siempre. En Resident Evil, y gracias por lo del hacha. Lo desconocía. Tal cual. O sea que...
Yo lo de llevar las dos pistolas o las dos escopetas es para cambiar, para no recargar. Oh, Dios. Acordaba. Oh, Dios mío. O sea, no me... Oh, la tarjeta roja. Vale, ahora hay que salir de aquí. Vale, ahora aquí habrá munición al saco. Claro. Aquí habrá munición al saco. Si nos tomamos el psicoestimulante... No hay nada. Qué cabrones, tío. ¿Y esta puerta? O sea, ¿la puedo abrir? ¿Habéis? Azoya González, hermano. Dice, bueno, que se me arme... Que se arme el pelo, pues... Daniel, nosotros tenemos, ya tenemos la tarjeta, nos podemos ir, ¿no? O sea, ya no necesitamos más. Venga, brujo, venga, Josué. A ver, por aquí no podemos salir, pero me extraña, se me hace súper raro que tal cual me haya abierto y ya está. Vale, pues ya podemos entrar lo de Luca. Sí, ya me acuerdo. Pues nada. Hostia, qué susto. Vale, perfecto. ¿Me saldrá algún mamón? Uf. Mira que cada vez que tiro por aquí, tío, se me ponen los putos pelos como escarpia, ¿vale? Qué zona, ven, qué zona. No sabía. Ven aquí, campeón. Carga, carga. Que hay dos. ¿Cómo es posible, tío? Más por culo. Uf, y fue por poco, tío. Fue por poco. Decía Rafa que no salían bichos aquí, ¿verdad? ¿Te gustan esos? Apúntale bien en la cabeza. Gracias, Andrés. Eso hice, eso intenté. Estáis sufriendo conmigo, chavales. Colega, recuerda, esas dos tarjetas son tu entrada para por la fin. Pizza. Ya huele a pólvora. Déjame hablar con Mía. Dice, hostia, ese tío está caducado. Eder, pico, Eder, gracias. Júntale con el gatillo para que no se te vaya mucho el disparo. Vale. Movistar llama. Sí, Movistar. Gracias, Andrés. Sí, bueno, que lo apunte así, ¿no? Mejor, ¿no? Sí, lleva razón. Pero muchas veces la costumbre de... Vale, va. Otra vez. Otra vez. Pesados sois, tío. Otro. Hostia, que hay más. Vámonos, Iza, vámonos. Hostia, pero ¿qué hace mi gato en el juego? Pues tu gato, vamos. Vale, vamos a enfrentarnos a ellos.
¿Dónde están? La de los ojitos negros, pero la tengo aquí, tío, pero no quiero gastar el... No quiero gastar la de los ojitos negros, no la quiero gastar, tío. Es que tenemos ahí una cosa que está... Se reinició esto. Cabrón, hijo de puta, tío. Hijo de la... Los bicharracos esos, tío. No vea la cara que tiene. Fijaros qué guay la foto y la cara de sádico que tiene el tío. Impresionante cómo está hecho el pelo de la barba, ¿eh? Es una pasada. Vale, otra vez estamos aquí. Qué guay. Vale, lo que podemos intentar es hacerlo de otra forma, a ver. Abierto. Vale, no sé si... Ah, vale. Podemos intentar hacerlo de otra forma, chavales. A ver. A ver. Por aquí. Por aquí llegamos antes. Pero habrá gente aquí, claro. Ya. Me voy, paso de ellos. Pero vaya, me gasto a tomar por culo. Paso, 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 paso de ellos. Cierra, ronda, cierra, cierra. Dice, ¿por qué nunca se ve la cara a Ethan? Dice, se le ve la cara. No lo, Daniel dice, no lo sé. No lo sé, no sé. No sé por qué. Ayudemos, que hay ya cosas que hay en el en YouTube. Colega, recuerda, esas dos tarjetas son tu entrada para la fiesta. No, ¿por qué no lo vi cuando te sacó? Déjame hablar con Mía. No. Sobrino, eso es lo que hay, tío. Estas cosas son holomorfos. ¿Te acuerdas de dónde es la fiesta, no? La entrada es en el patio. Así que venga, te estamos esperando. Vale. Bueno, vamos a hacerlo con la escopeta. O con la pistola, a ver. Con la escopeta, venga. Ahora aquí van a salir esta gente. A tomar por culo. Ya está. Que no te mueres, tío. Carga. A ver, los ojitos negros, Rafa. Toma por culo. Te levanta. Que te mueras, coño. Carga. Perfecto. Ahí está. ¿Cómo eres tú, el tío? Gracias, María Rojas. Gracias. Vale, esto hay que hacerlo con... Vamos. Dice, no se gasta... No se gasta bala en chimargo, dice Alejandro. Dice, cuando esté el suelo, ¿a quién le vas a inyectar? Yo a Mía. A Mía. Vamos a hacer el... Porque luego quiero hacer... Te lo digo porque, Daniel. Porque luego quiero jugar al fin de Zoe. Entonces, claro, para eso hay que terminarlo con Mía. Y ahí está lo del cofre, fijaros, ¿eh? Si no te fijas, no lo ves. Mirad, let's. Este tío, de verdad, este chaval. Tranquilo. Vale, vamos a ver el vídeo. Mierda, funciona.
Ethan. Ethan. Ethan, Ethan. Espera, espera, espera. Tengo algo para ti. Mira lo que tengo. Super corga. ¿Sabes qué es esto? Ese pinche Lucas está guapo el cabrón. Sí, sí. Lucas se le coge mucho asco, pero el personaje está muy bien hecho. ¿Cree que esta cosa es especial? No, Ethan. Esto no es especial. Esto de aquí. Tommy, gracias. Mirad, mirad. Es especial. Tommy, gracias por ese like. Mira, Ethan. Fijaros, ¿eh? No todo el mundo quiere volver atrás. ¿Cómo? Gracias, Tommy. Estoy perfecto. Estoy resfriado. Trato de enseñarle. Debe entender que no todo el mundo quiere que las cosas sean como antes. Zoe es una estúpida. ¡Zorra! No entiende que no quiero que las cosas sean como antes de que mi padre os encontrase. Sí, sí, totalmente. Se ve en sus ojos. Está súper loco, vaya. Vale. Bien, Ethan. Ethan. Puedes. Puedes arrastrarte por esa asquerosa y podrida casa. Todo lo que quieras buscando ingredientes, pero no vas a encontrar una puta mierda, Ethan. ¿Quieres el suero? Amigo. Por encima de mi cadáver. ¿Me oyes? De hecho, él, al entrar, bueno, cuando... Dice, Yahoo, ¿ya te jugaste el DLC de Luke? Sí, 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 lo jugué. Yo el juego lo he pasado entero. Luego me lo he hecho entero. Que... ¡Joder! Que... Bueno, el de Lucas... El de Zoe, sí. El de Zoe y el de... El de Zoe y el de Chris. Esos dos. Que Lucas, antes de que pasara todo, cuando era chico, ya mató a un compañero en su casa. O sea, que ya estaba... De la chaveta estaba listo. Estaba loco perdido. Y con la llegada de... Con todo esto, pues ya ves. De puta madre. Cuidado porque aquí hay trampas, ¿sabes? Aquí hay trampas en toda la sala, ¿vale? Cuidado. Esto cuando no lo sabes, tío. Mirad qué colgada. Qué está colgado de la puta cabeza. Al loro. Bueno, yo esto no me lo voy a jugar porque Lucas. Fijaros, ¿veis? Por aquí no tenemos que volver, así que podemos cruzar. Por aquí arriba está lo de la foto misteriosa. No le voy a disparar a la trampa porque no voy a salir. Vale, y por aquí, tiramos por aquí abajo. Bien. No hay nada que coger aquí. Vale, bien. Espacio. Vale. A ver, por aquí vamos a buscar bien porque es que no tenemos apenas munición, ¿sabes? Entonces, aquí tenemos otra. Y está. Y nada. Vale. Bien. Ahí arriba tenemos algo. ¿Veis? Aquí. En la foto misteriosa que soltamos, ahí está. Ahí hay algo. Porque, cuidado, cuidado, mirad cómo tiene la movida. Fijaros, ¿eh? Perfecto. Un kit de reparación para la pistola rota. Para la pistola rota. Vaya, 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 tienes buen ojo. Porque lo sabía, cabrón. Dice, ya no recargues esa recarga la Albert. Sí, pero es que esta la he utilizado para las bombas. Cuidado. A ver, ¿aquí hay algo? Y no hay nada. Vale, vamos a pasar. ¿Qué, tío? Es que no me fío.
¿Veis? Es una bomba. Ah, no. No, no, no. Qué bien me viene esto, tío. Vale. ¿Lo veis? ¿Lo ves? Que me quiere matar, cabrón. Dice, así ponte los psicoestimulantes para que sepas cuáles. Ah, mira, no lo había... Hostia, tío. No lo había pensado, tío. Gracias, Andrés. Muy buena idea. Vale, aquí tenemos... Exactamente. Mira, aquí hay movida. Lo que pasa es que ya me lo he tomado y creo que... Creo que no hemos hecho bien. Aquí. Pero bueno, en el granero luego. En el granero hay. Hay otra. Parece ser que voy a tener que ponerme serio. Vale, vamos a hacer esto. Dice, muy buenas, llegué tarde. Hola, David Villas, hermano. No, no. Bueno, llevamos una horita 40, pero vamos, bien, vamos bien. A ver. Lo sé. Putas contraseñas, ¿eh? Prueba con 0814. No, es 0... No, es 3. No, 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 no. 0621. No, 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 es 0514. Venga, inténtalo, nunca se sabe. Vamos a entrar en el juego, pero ya sabemos qué pasa. 0, 5... 1, 4. Tic-toc, 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 tic-toc. Vale, y se me abre la puerta. Este es correcto. Dice, esta parte es similar a lo de los juegos de miedo. Vale, sí, sí, no, el juego entero. Dice, sí, en el enero, exactamente. Pero hay otro, hay otro. Vale, vamos a soltar. Bueno, vamos a arreglar la pistola rota. La voy a arreglar porque tengo aquí esto. Y ya está, arreglada. Y suelto. Esta. Villa Martínez David, gracias por ese super like. Esta la suelto, me ha dicho mi colega. Y yo qué sé, tío. Es que no llevo el lanzallamas, lo puedo llevar. Perfecto. No me va a servir de mucho, pero bueno. Munición de mano, llave de serpiente, cinta de vídeo. Pistola M19. Llévate el cuchillo mejor, dice André. El cuchillo. Y lo pongo aquí, ¿no? El cuchillo me da suplemento. El cuchillo me da... Y esto... Esto si lo mezclo con esto... las 5 y 10 de la mañana. Ya me voy a acostar. Vamos a... Voy a ver si... Hostia, psicoestimulante, no me jodas. ¿En serio? Mira tú por dónde. Bueno, a ver si... Uf. Dice, alguno está haciendo hechicería. A lo mejor es Harry Potter. Dice, hostias. Gracias, Harold. Sí, Harold. Estoy hoy... Este fin de semana le he metido fuerte. Llévate el cuchillo porque para que no gastes pala. Tan temprano ni te... Sí, sí, vamos. Vamos a echar un ratillo más y ya... Y ya me acuesto. Vale, aquí... Vale. Vale, ¿y cómo sé yo que esto es...? Ah, porque aquí no hay. No me llevé el cuchillo, ne. ¿Acaso son las 10 y 10? Tío, no me llevé el cuchillo. ¿Ves? Ahí no me marca nada porque no hay nada. Vale, me subo corriendo y lo cojo. Espera, espera, espera. Antes de que se me acabe el efecto, si no...
Ahí no marca, será porque hay bomba. Ya está. Pues continuamos. Aquí sí marca. Aquí. Oh, sí. Munición de lanzallamas, pero no tengo lanzallamas. Aquí no lo tengo. Lanzallamas. Lo voy a tener que coger, tío. Que es que no tengo ahí. Tenemos sitio. Voy a llevarlo, tío. Es un alma más. Es un alma más. Si se me gasta lo que sea, es un arma más. Venga, continuamos. Aquí me salen perros, ya te digo yo, tío, que sí. Al menos una buena cantidad de compañeros, compañeras, brujos. Sí, totalmente, estoy súper feliz. Súper feliz, claro. Hoy había estado todo geniales. Mira el cabrón, Te hace sal, hijo de puta. Hijo de puta. A ver. Vale, voy a... cargamos el cuchillo y el lanzallamas. Gracias, Harold. Vale, perfecto. La munición mejorada y vamos a equipar el cuchillo. De pistola, ahora me va a salir de aquí. De ahí arriba. Bien. Desapareció el cabrón. Mirad. ¿Qué me ha dado, tío? ¿En serio que me ha dado? ¡Hostia! Había otro. Y había otro. No tengo... No sabía. Vale, estamos bien, al menos no nos han quitado mucha... Aquí me acuerdo que me sale. Dice, hostia, brujo el cazador. Dice, esa... Segundo, que aquí se pone la cosa súper seria. Están aquí. Lo que no sé es dónde. Ah.
ven, campeón. ¿Habéis visto qué cabronas son, tío? Dios, se ha llevado... Es una pasada, ¿eh? Muérete ya, tío. Con un matamosca, dice. Uf. Qué barbaridad, tío. Pues ahora tenemos una movida aquí. Ahora, aquí había cosas, yo no me acuerdo aquí. En la hierba. Aquí, bueno, mira, no está mal. Vale. Nos vemos después. Venga, Andrés, hermano. Nos vemos, que tengo que seguir con mi tarea. Venga, vale, perfecto. Gracias, Andrés, por todo, tío. Brujo, ¿se te ve cansado? Sí, ya estoy cansado. Ya vamos a cortar. Lo que pasa es que no tengo aquí para grabar. ¿Comprendes? Entonces me obliga... Ah, bien, 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 bien. Vale, chicos, pues esto se va a quedar aquí. Vamos a dejarlo aquí. Está muy interesante porque nos tenemos que enfrentar ahora a un monstruo que hay, que sale, que es muy cabrón. Pero es muy tarde y ya me voy a acostar. Un crack que hace tareas y ve el brujo a la misma vez. Sí, como tú, por supuesto. Bueno, chicos, pues esto se queda aquí hoy. Vale, hoy lo dejamos aquí. Creo que descanse, hermano, hasta el lunes. Yo, si dice, sale, tío, creo que me dio un rotazo el capitán cavernícola y ya me dio sueño. Sí, yo también estoy. Además, me tengo una pastilla porque me da la garganta también un poquito. Que vaya dos directos más guapos. Cristian, que descanses, crack, bendiciones, Cristian, hermano. Muchas gracias por todos. Gracias a todos por todo. Eso soy yo, me da un auto like. Gracias a todos, bendiciones para todos y buen directazo y brujo espectacular. Muchas gracias, Harold, muchas gracias. Bueno, el brujo ya está cansado, se va a dormir. Y agradeceros a todos, de verdad, el apoyo y la compañía. Y que descanse, muchas gracias, Juan Carlos. Sale, tío, descansa, gracias, José Eduardo. Gracias a todos por absolutamente todo. Los de Facebook Gaming y a Twitch también quiero dar las gracias por aguantar ahí. Al brujo. Sin más, chicos, nos vemos pronto el lunes por la tarde. Os quiero un montón. A pasarlo bien. Hasta mañana. Chao, os quiero. Adiós, adiós. ¡Puah! Que os quiero mucho. Gracias, muchas gracias. Chao, adiós.